Y sale con la ilusión usted de poder salir con su bebé en brazos, va. Y nunca imaginarse poderlo sacar en una cajita, va. En diciembre de 2018, Glenda y Santiago estaban listos para recibir a su segunda hija. Era un sueño para los dos. Sin embargo, la voluntad del Creador terminó siendo diferente. 36 semanas tenía ya. Ya me faltaban 4 semanas para que ella naciera. Pero es que viera, fue como inteligencia de los doctores, pues, porque cuando uno va y pide ayuda, va, y ellos lo mandan de regreso. Y me mandaron, lastimosamente, me mandaron de regreso para mi casa, solo para que en el lapso de domingo a lunes, la niña ya no tenía vida. Al siguiente año, Glenda volvió a quedar embarazada y la ilusión la cautivó una vez más. Pero conforme avanzaron los meses, empezó a sufrir complicaciones y la pesadilla se repitió. Me quedé sin líquido amniótico y se me ahogó adentro. Cuando ya fui yo a hacerme la ultra, me dijeron de que andaba la niña en seco y que ya no tenía vida. Todo pasa por algo. Y le digo yo a él de que Dios quería angelitos y se llevó a las mías. Estos duros momentos provocaron que Glenda entrara en una profunda depresión. Los médicos le recomendaron buscar una forma de distraerse. Es ahí donde decide aprender el oficio de zapatero, apoyada e instruida por su pareja. Entonces él me dijo, mire, me dice, yo acabo de poner el negocito, me dice, y si quiere vaya a ayudarme, vaya, está bueno, le dije. En el momento en que entré así a trabajar, fue algo que no me esperaba, va, estar trabajando así. Pero me ayudó bastante a superar una depresión en la que estaba pasando y aquí estoy ahora. Muy en la casa, se sentía como deprimida. Entonces y le digo, ¿y por qué no vas? Y te voy a enseñar el oficio. Así me ayudas y no contrato a alguien más y queda todo en familia, le digo. Y entonces ella me dijo de que está bien, estaba de acuerdo, estaba bueno. Ambos se ganan la vida en este pequeño local, ubicado en la avenida Rosario Sur, en Soyapango. Luchan motivados por la sonrisa de este angelito. Mi niña, correcto, así es. Que es la que más me motiva todas las mañanas, levantarme en la mañana, pedirle a Dios que me vaya con bien y que me bendiga. Y echarle ganas para ganarme el pan de cada día, para que a la niña no me le falte la comida. Glenda y Santiago tienen entre sus grandes sueños seguir creciendo con el negocio y también poder comprar su propio vehículo. Tener, por decirlo, una cocedora de suela, que también las puedo manejar, y tener una moto o un vehículo para poderlos transportar, para no andar con mucho temor. Seguir siempre unidos. Y de que más adelante me pueda conceder el deseo de tener otro bebé y que no vaya a pasar nada. Confiar en Dios que todo va a ser. Confiar en Dios primeramente y de que Él sabe si Él lo da, bueno, y si no lo da, pues mi modo, Él sabe por qué. Pero con darnos Él y prestarnos la vida y ver otro amanecer, hasta con eso estamos agradecidos. Han sido 12 años juntos, llenos de buenos momentos y de tormentas que han sabido soportar refugiándose en el amor. Y no pierden la fe en que Dios les concederá ese deseo que guardan en su corazón. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21.